En nombre de mis compañeros y compañeras de la Comisión de la Verdad y recogiendo el sentimiento de millones de colombianos y colombianas víctimas de la guerra, traemos una palabra de gratitud y agradecimiento para todos ustedes, pueblos reunidos en Naciones Unidas. La Comisión de la Verdad ha presentado su informe final ante el país y el mundo como una invitación a un diálogo que lleve a la sociedad colombiana a solidarizarse como nación, unida en un mismo camino hacia la paz grande. Para los comisionados y comisionadas que trabajaron en él, el informe final tiene como propósito fundamental reconciliación. Es entender para cambiar el rumbo. Comprensión. Tejido conectivo. Reflexión. Ojalá. Además de su misión de esclarecimiento, convivencia y no repetición como aporte a la justicia transicional en el camino hacia la paz, el trabajo de la Comisión de la Verdad de Colombia sirve como modelo a otros países que necesitan avanzar en sus procesos de reparación a las víctimas. En términos de justicia transicional, el informe de la Comisión de la Verdad de Colombia le aporta al mundo transformación profunda, la creación de una red de resonancias cotidianas, dignificación, semilla, compromiso, camino, calles, selvas, montañas, llanuras, mares y ríos de Colombia fueron recorridos por el personal de la Comisión de la Verdad para escuchar a todas las poblaciones del país. La comunidad internacional posibilitó en gran medida esta escucha amplia y plural gracias al respaldo político y al apoyo financiero para que estos espacios de escucha, reconocimiento y contribuciones a la verdad fuesen una realidad. Yo me siento profundamente feliz de haber podido recorrer y trasegar este país y escuchar a fondo lo que ha significado la guerra, y no solamente como comisionado, sino como comisión, y ante eso tengo un agradecimiento gigantesco. Y yo creo que el diálogo político que fue fundamental para avanzar en la tarea que teníamos. Muchísimas gracias, y sin ustedes tampoco hubiéramos podido hacer la tarea que hicimos. Agradecerles por ese gran compromiso que han mostrado en estos momentos tan difíciles cuando presentamos este informe. Ha sido sobre todo un respaldo en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, y agradecemos profundamente su acompañamiento a la Comisión, a las comunidades y a todo el proceso de paz de Colombia. De verdad, fueron unos amigos y unas amigas que se pusieron la camiseta de la Comisión y garantizaron de que nuestro trabajo y que este informe fuese posible. De manera que un agradecimiento enorme a la comunidad internacional por su comprensión, por su visión, por su respaldo y por habernos apoyado de esta manera a lo largo de estos casi 4 años de trabajo. El acompañamiento de la comunidad internacional cobra especial relevancia hoy para la implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y para la sostenibilidad de su legado, que busca dar herramientas a la sociedad para que, con base en el conocimiento de lo sucedido en el conflicto armado interno en Colombia y en los ejemplos de la historia en el mundo, avance hacia la paz, sin repetir los patrones que originan la violencia. Así que la invitación muy importante es que nos ayuden a ver cómo terminamos y cómo completamos esa paz, esa convocatoria a la paz grande, esa convocatoria a la paz que nos permite reconciliarnos. Y que estos sean apenas el principio de un proceso de largo plazo, donde la reconciliación basada en la verdad y la justicia y la reparación sean realmente cimiento de una paz estable y duradera. Entonces, creo que su rol es contribuir a que esto no muera. Cosas. Uno, abrir los escenarios de discusión y de crítica sobre el modelo transicional y el modelo comisional en el mundo y sus impactos. Y dos, efectivamente, seguir apoyando la circulación de las palabras y las historias que se han recabado en este país, no solamente aquí en Colombia, sino para el mundo en general. Y es que la comunidad internacional sepa que esperamos que esta experiencia sea realmente un aporte, un acumulado significativo para el mundo.